Hola, Acuario. Hoy es miércoles 22 de agosto de 2018. Y si te sugestionas y te dejas influir negativamente por cierto sentimiento de inseguridad, podrías interpretar de manera equivocada las señales que te lleguen de cualquier ámbito. Un contratiempo menor puede volverte inquieto o inquieta y pensar que no te quieren, pero realmente no es así. Simplemente se trata de los juegos cósmicos en los que tu signo te hace ser algo más celoso o celosa y susceptible de la cuenta. No olvides que después del verbo amar, la otra palabra más hermosa de la lengua, es ayudar. Extiende tu mano amiga y no esperes recompensa nunca, solamente así serás feliz, no te decepcionarás y el universo te devolverá lo que des multiplicado por tres. Pero el secreto está en no esperar eso de vuelta. Y entonces es cuando el universo te lo devuelve porque no has pedido nada a cambio. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, los problemas asociados con los órganos digestivos, particularmente el estómago, requieren más atención de tu parte. Si padeces de úlceras gástricas o intestinales, ahora es el tiempo para que reposes y revises concienzudamente los tratamientos clínicos. En el área laboral, si te sientes agobiado o agobiada por una tarea que no has podido cumplir en tu tiempo en tu trabajo, dedica este día a reflexionar dónde puede estar el problema y encontrarás la respuesta. Donde menos piensas está la solución y con una acción y actitud determinante y decidida lo resolverás enseguida todo. En el área del dinero, tu constancia, seguridad en ti mismo o en ti misma, y el optimismo que pongas en tu empeño, lograrán sacar una gestión de tu estancamiento actual y moverse a tu favor. Un toque de azar vuelve hacia ti la fortuna y surge el dinero esperado. Así que ábrete a la abundancia infinita del universo y el dinero llegará a tu vida. En el amor nuevamente la luz empieza a brillar en tu horizonte amoroso. A partir de este momento todo cambia para bien. Las situaciones que te causaron desasosiego y nostalgia quedarán por fin en el pasado. Vive en el sueño del mañana y disfrutarás el día de hoy. Si estás soltero o soltera, escucharás una confesión o revelación que te asombrará, pues abre tus ojos frente al amor y te dará una situación en la que quizás no habías pensado o valorado. A nivel energético, hoy tu energía está intermedia. Y un acuario o acuariana con la energía intermedia es fantástico porque puedes tomar y elegir las mejores decisiones. La situación positiva que tienes que potenciar para que tu día sea perfecto es tu capacidad de empatizar, ponerte en el lugar de los demás antes de dar una opinión, emitir un juicio o tomar una decisión drástica. En negativo, lo que tienes que evitar es la abulía, o sea, el desinterés o la falta de voluntad por hacer algo, o sea, intenta motivarte de alguna manera, aunque sea empezando poquito a poco. Cuidado también con saltar de una cosa a otra cuando se realiza una actividad o una tarea importante que requiere de mayor concentración por tu parte. Cuidado con eso porque al final terminarías siendo torpe sin querer porque mira que eres un signo muy perfeccionista pero cuando estás despistado o despistada parece que nada te sale bien así que céntrate en lo que haces. En cuanto a las compatibilidades tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar con el signo de Libra tienes armonía, tranquilidad y momentos de paz y relax maravillosos. En segundo lugar, con el signo de Sagitario tienes atrevimiento, pasar a la acción y hacer algún viaje o alguna escapada o programar algo para dentro de poco, que seguro que resultará emocionante. Y en tercer lugar, con Piscis tienes armonía, felicidad pero también conversaciones muy profundas, así que con Piscis hoy puedes hablar de lo que sea. En negativo puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero no olvides que solamente por hoy, solamente si discutes. Si no discutes no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que esto cambia todos los días, las compatibilidades van dando vueltas, así que no es una sentencia para siempre, solamente es por hoy. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o en qué puedo ayudarte a mejorar tu vida con tu deseo máximo, para que de esa forma yo pueda incluirte en mis oraciones de hoy, para que tengas un extra de energía y de bendiciones. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Hasta mañana, Acuario. Disfruta de tu excelente día.